La Secretaría del Medio Ambiente no autorizó la tala de árboles en el parque de atracciones Six Flags tras la indignación de los usuarios en redes sociales. Fue a través de las redes sociales que el parque de diversiones inició una consulta ciudadana para talar 151 árboles e instalar un nuevo juego, argumentando que compensaría el daño ecológico trasplantando varios árboles. Sin embargo, los internautas y vecinos de la alcaldía Tlalpan pidieron a las autoridades rechazar el proyecto. Tras varios días, la Secretaría del Medio Ambiente, conocida como SEDEMA, reiteró que la empresa no cuenta ni contará con permiso para el proyecto, ya que la tala de árboles en el predio de Six Flags impactaría negativamente al bosque, por lo que la alcaldía reprobó la idea de expansión y mencionó que el parque ni siquiera consultó a las autoridades. De igual forma, se enfatizó en que la alcaldía tiene un reconocimiento como Ciudad Árbol otorgado por Arbor Day Foundation como parte del programa Three Cities of the World, por lo que, en palabras de las autoridades, la restitución de árboles no es suficiente motivo para pretender talar árboles que se encuentran en edad adulta y que hoy son un auténtico pulmón para la ciudad. Además, la tala de árboles en esa zona podría generar escasez de agua e inundaciones severas en Tlalpan, pues el impacto dañaría la recarga del acuífero donde se infiltra el agua de lluvia de los bosques. Finalmente, después de que esta secretaría negó el permiso al parque de retirar los árboles, indicó a Six Flags que presentara una propuesta distinta para instalar el juego nuevo, el cual podría colocarse en otra zona. Una opción podría ser el estacionamiento. Informó Beatriz Rivera.